Hola, bueno, hoy es día 2 de enero y vamos a ver si mi novio puede surfear un poquito. Hoy está un poco nublado el día, pero no hace frío, está bien. Yo es que voy muy abrigadita porque no sé qué voy a hacer, va a estar allí mirando y tal. Y está aquí cerca, pero vamos en coche porque luego a la vuelta no quiero que se hiele porque viene mojado. Y bueno, mis padres solo venían a pasar la noche vieja de aquí, así que ayer por la noche después de Santander ya se fueron a casa. Y ya estamos nosotros dos aquí solos otra vez. Y vamos a ver si podemos quedarnos un día más. Vamos a ir luego después al hotel a preguntar si podemos quedarnos un día más aquí. Y es eso. Mire. Para que veáis lo cerquita que está. Este es el coche, ahí es donde estamos. Y vamos a mirar las olas a ver cómo están, porque están justo aquí detrás. Y bueno, sí hay olas y sí hay chicos muy valientes. ¿Veis las escaleritas de estas? Tenemos que ir al hotel, que está justo allí el castillo, y bajar por las escaleritas. Ya estoy aquí sentadita en mi roca. Me ha costado llegar aquí, pero no soy tan patosa como se cree mi novio. Creo que lo que le da miedo es que suba la marea y no pueda salir de aquí. Pero estoy vigilando, estoy grabándole y tal. Y estoy sentadita al sol en una roca bastante grande. No hace mucho frío realmente. Si estamos al sol, se está bien. Creo que en cuanto baje un poquito el sol sí va a hacer un pelín más de frío. Pero por ahora estoy muy bien aquí grabando y haciendo fotos, disfrutando de las vistas. Hasta estoy con los pies descalzos, que no sé si lo vais a ver ahí, pero bien. No pienso tocar el agua, porque ahí sí que, por ahí sí que no pasa, pero bien, bien, todo bien. Bueno, volvimos de la playa hace ya un rato, mi novio ya se duchó, ya está calentito porque salió helado del agua y ya empezaba a hacer frío también para mí en las piedras, así que decidimos venirnos y ya tenemos más días para estar allí. Bueno, he preparado carne asada para comer. Me pongo esto en el pelo porque no quiero que me huela el pelo a comida, así que siempre suelo taparme el pelo cuando estoy haciendo la comida. Así que ahora vamos a comer, igual descansamos un ratillo. Y queremos ir a Somo o a Laredo o algo así, no sé a dónde iremos, a dar un paseo, a un sitio que como se mi novio me quiere llevar. Así que os llevaré a todas conmigo también. Bueno, nos hemos echado una siesta al final después de comer, de una orilla más o menos. Y cuando nos hemos despertado ya se había ido el sol, no es muy tarde, pero ya está de noche. Vamos a irnos ahora a Somo porque mi novio me quiere enseñar un sitio chulo que fue la última vez que estuvo allí. Así que vamos allí a ver qué hay y a cenar y os iré enseñando todo. Tenemos como una horita de viaje por delante, o 40 minutos. Y ahora mismo él está allí mirando la situación de las olas de por la noche, porque por la terraza sí que se veía bastante movimiento y de allí también. Así que nos vamos a ir ahora. Hemos hecho una paradita para tomar un café, porque como nos hemos despertado y hasta que sea la hora de la cena todavía queda y tenemos una hora de viaje por delante, vamos a ir a este sitio, la Gallofa, donde vinieron mi novio y mi padre el otro día, y voy a ver qué hay. Tiene buena pinta, tiene pinta de estar todo muy rico. Ya estamos en la cafetería.
día y he estado mirando ahí el vídeo de grabado las salas y tal, tiene muy buena pinta, así como dos piernas de Pekmet, que nos gusta mucho esa tarta, y un colacao. Y ya está, es muy buena toda. Ya hemos llegado a Somo, fueron como 50 minutos y esta es la calle Isla de Mouro, que es donde está el restaurante La Marsalada, que lo he visto por fuera ya, ahí, La Marsalada cervecería. Fijaros en lo que hace. Yo no podría hacer eso. Creo que tiraría todo y serían como una de esas de dominos que se caen todo. Míralos, como ranitas. Allí está. Creo que hoy tampoco es un buen día para hacer surf porque las olas se rompen muy rápido, no están en formación buena. Bueno, estaba grabando a mi novio, pero ahora se han metido dos señores delante y no me dejan ver, están ahí como viendo a los chicos que están haciendo ejercicio. Y yo estoy aquí sentadita en mi tronco, con mi bufanda manta. No hace frío, pero es que estoy tan vaga y tan cansada que no quiero quitarme el abrigo, ni la bufanda. Hoy no es un buen día, este que entró hace un minuto ya se va. Los niños de la escuela de surf lo han intentado, se han perdido, se han ido a parar a la otra playa, el profesor ha ido a rescate y ahora vuelven todos porque no me quita el zoom. Pobrecito. ¿Qué pasó? Hay olas. No. Ya nada más y mejor. Llegado a la tienduca de Cholo y es como súper mono, ves ahí las sillitas blancas y todo. Este es el comedor, luego fuera cuando me vaya os enseño cómo es. Tiene cuadritos de... que por la pinta de este hombre creo que de los 70, estas fotos son. Y ahí veis toda la decoración y los espejitos de aquí. Y el señor novio. Os voy a ir enseñando lo que hemos pedido. Hemos pedido croquetas y es lo primero que nos han traído. También pedimos rabas, que son como el plato estrella de aquí. Son calamares, pero aquí en Cantabria se llaman rabas. Y ya lo último que pedimos fue pulpo a la brasa. Y bueno, mi novio dice que eran poquitos, que venían unos poquitos chopitos y viene todo eso. Y ya estamos un poco llenas, a saber cómo terminamos de allí. Y después hemos pedido una mousse de limón para mí. Y a mi novio le encanta el arroz con leche. Yo creo que va probando todos los arroz con leche de todos los sitios a los que vamos. Oye, ya veremos qué tal está. Nos hemos ido al mirador de la Playa de los Locos a hacernos unas fotos y a hacer fotos del mirador con la GoPro. Y nos hemos traído a Paris, que está ahí muy entretenida oliendo cosas, no sé qué mira. ¡Paris! Bueno, hemos subido todo este camino. ¿Veis allí el castillo donde estábamos antes haciéndonos fotos? Y pasamos todo el camino de la Playa de los Locos para ver las vistas desde aquí arriba. Allí está el faro, que por la noche es muy bonito. Y luego todas las vistas desde aquí arriba. Mi novio ya está allí con Paris.
Están allí viéndolo todo, Paris está muerta a matar. Bueno, chicas, volvimos de donde estábamos y comimos y tal. Y mi novio se bajó a hacer surf. Yo no he bajado porque se ha ido a la misma playa de esta mañana y allí no hay donde sentarse. Y yo dije que no quería. Estoy con la mantita del sofá y a ver si enfoco allí y podéis ver. Ahora sí que hay olas. Ya creo que son, no sé ni qué hora es. A ver. Son las 5, casi las 6. Y ahora sí que hay olas allí, hay un montón de chicos haciendo surf. Yo no había bajado, como os dije, porque hace frío y allí no hay donde sentarse. Hay unos perros muy enfadados allí abajo. Y voy a ver si encuentro a mi novio, os lo puedo enseñar desde el Zoom porque no sé dónde está. Bueno, ahí veis que hay tres chicos y yo creo que mi novio está... No sé dónde está. Hay tres, antes había cuatro, pues el cuarto era mi novio y no sé dónde se ha ido a parar. Mucho porque el día es domingo, el día estaba nublado y teníamos ganas de descansar y disfrutar del sofá un poco más. Salimos a comer pero tampoco grabé nada porque no estuvo nada especial. Y ahora hemos salido a ver si podemos hacer un poquito de skate, pero no creo que... Desde el verano no lo cojo, entonces mi memoria no va muy allá. No sé qué tal va a salir. Y estamos disfrutando de un precioso sol, bueno, ya se va el sol. Es la mejor cerveza que he probado en mi vida. Está muy rica. Y hemos venido aquí el otro día y hoy volvimos a despedirnos porque ya nos vamos mañana a casa. Y está todo muy rico y, las cosas también son increíbles. Bueno, ya estoy haciendo las maletas, nos veremos mañana porque el miércoles tenemos que trabajar. Mañana es lunes, así que nos vamos a ir mañana para tener tiempo. Estoy haciendo las maletas, solo falta cerrarlas, meter todo lo que falta y cerrarlas para irnos. Y ya hoy no vamos a hacer nada más, vamos a cenar pizza y ver a los Reyes Demonios que la van a echar en Antena 3. Y ya está. Bueno, ya doy por finalizado el vlog. Hemos dejado Swansea detrás, ya nos vamos de camino a Madrid. Y tenemos muchas cosas que hacer en Madrid, así que queremos llegar pronto, pillar bien la carretera y que no haya atascos ni nada. Así que nada, ya... Nos veremos en el próximo vlog.